De hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Esto es un mensaje para los que me queréis como para los que me odiáis. Os quiero desear a todos, sin excepción, un feliz año nuevo 2021. Este 2020 ha sido un año nefasto, un año pésimo, y no solo porque muchos de vosotros habéis visto cómo perecían vuestros seres queridos por culpa del coronavirus y por culpa de las negligencias del gobierno. Y no solo porque muchos de vosotros habéis visto cómo este gobierno os ha arruinado, ¿no?, con medidas que no han servido absolutamente para nada. También ha sido un año nefasto porque tenemos un gobierno que vulnera muchos de nuestros derechos y libertades fundamentales. Tenemos medios de comunicación en su mayoría comprados por el gobierno socialcomunista, y nosotros desde Estado de Alarma el próximo año 2021 vamos a seguir dando la batalla, enseñándote la verdad que te ocultan otros medios por intereses oscuros, por intereses monetarios. Nosotros vamos a seguir recorriendo toda España para ser la voz de los que no tenéis voz, para reivindicar la libertad en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, para seguir desmontando el negocio de la inmigración irregular en Canarias, en Baleares. Vamos a estar contigo, ya no estás solo. Pero hoy os deseo a todos, incluidos a los que me odiáis, un feliz año nuevo 2021. Estad con vuestros seres queridos, los que podáis hacerlo. Mando un fuerte abrazo a esos españoles que han visto cómo el coronavirus se llevaba, ¿no?, a sus seres queridos, a todos los hosteleros, a todos los propietarios de empresas, a todos los emprendedores que estáis ahora mismo en la ruina, no solo por culpa del gobierno, o sea, por culpa del coronavirus, sino también por culpa del gobierno. Quiero dar las gracias por el apoyo que hemos tenido este año 2020, porque entre las poquitas buenas noticias que hemos tenido ha sido el nacimiento de Estado de Alarma, que gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestro seguimiento, se ha convertido en uno de los medios de referencia de este país. Así que, gracias a todos. Hemos preparado también un especial esta noche, donde estará Eurico Campano, y también un recopilatorio de las grandes mentiras del gobierno este 2020, para que no las olvidéis nunca, y para cuando llamemos a la movilización salgáis a la calle en masa, siempre respetando las medidas de seguridad, y para cuando toque votar, que votéis sabiendo lo que nos ha hecho este gobierno: traidor, manipulador y mentiroso. Estado de Alarma, seguiremos defendiéndote, seguiremos defendiendo la libertad y a nuestro país sin complejo. Un abrazo y feliz año 2021. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato. We'll be right back.
No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.